las afiliaciones. Y si observan, en la parte inferior izquierda se activó Copernio. Y me dice, ¿sabes qué, Luis? Encontré el artículo en PDF. Y me lo da en este botón verde. Si yo hago un clic, entonces Copernio se activa y me muestra el artículo en PDF. Como les decía, lo más importante es que Copernio tiene un algoritmo y una programación específica para no violar los derechos de autor de ninguna revista. Ustedes saben, no todos los documentos son gratuitos, no todos los documentos están disponibles en PDF, pero Copernio tiene un algoritmo que evita violar los derechos de autor de las revistas. Si les presenta un PDF, es porque ustedes lo pueden utilizar. Entonces, voy a regresar a los resultados de la búsqueda para mostrarles otras opciones. Sigo teniendo 100,000 documentos por acá. Entonces, lo que puedo hacer es un análisis de la información, porque me aparece un análisis de resultados. Hago un clic. Y en ese análisis de resultados, podríamos ver de estos 100,000 documentos, ¿a qué áreas de estudio o a qué categorías pertenecen? Aquí le voy a decir que me muestre hasta 500 resultados en la pantalla. Con este botón pueden ustedes seleccionar cuántos resultados quieren ver y yo le digo 500. Y entonces el sistema me permite ver de todos los documentos que hay, en qué áreas de estudio están ubicados. Y, por ejemplo, si yo estoy haciendo una búsqueda en diabetes, pero me quiero enfocar en dermatología, simplemente lo selecciono con esta opción que aparece por aquí. Lo voy a seleccionar y al final del documento dice ver los documentos. Al final de la página, perdónenme, dice ver los documentos seleccionados. Y entonces mi primera búsqueda, la búsqueda original, que era la palabra diabetes, me arrojó 600,000 documentos. La segunda opción fue filtrarlo a algunos años para obtener solamente los documentos más recientes y se redujo a 200,000. Pero ahora que seleccionamos que sean específicamente del área de dermatología, tenemos únicamente 758 trabajos. ¿Ok? Ahora, hay personas que me dicen, Luis, ¿qué es lo que más me recomiendas utilizar? ¿Los documentos más recientes o los documentos más impactantes? Que serían los trabajos más citados. Para eso, me aparece esta opción por aquí y me permite conocer los documentos en base no a su fecha de publicación, sino a la cantidad de citas que han estado obteniendo. Entonces, yo les podría responder, ustedes tienen las dos opciones. Ahora los documentos más citados están en la pantalla, por ejemplo, este que fue publicado en febrero del 2018, ya tiene un total de 58 citas recibidas. Por acá tenemos un documento que fue publicado igual en junio del 2018, hace un poquito más de 2 años, y ya tiene 55 citas recibidas. Son los documentos más impactantes que hablan de la diabetes enfocados a dermatología específicamente. Ya tengo los trabajos más citados. Y aquí, ustedes simplemente hacen un clic en alguno de ellos y el sistema les va a dar un poco más de información. Por ejemplo, este tiene 40 citas en total, publicado en octubre del 2018. Tiene 2 años de haber sido publicado. Ustedes, de igual manera, si hacen un clic en ese número 40, pueden revisar esas 40 publicaciones que lo están citando.
Estos son los 40 trabajos que están citando al documento que a mí me interesa. Podrían revisar su resumen, igual habla de algo que sea interesante y podrían ingresar para ver el documento. ¿Sí? Bien, voy a regresar al historial de búsqueda. En ese historial de búsqueda me voy a devolver a los 113 mil documentos que eran la búsqueda de diabetes y después una selección de los años más recientes. Y voy a hacer otro análisis. Quiero mostrarles. En una base de datos ustedes colocan un criterio, como yo lo hice, que es diabetes, y me devuelve información, que son los artículos que ya hemos estado observando en la pantalla. Pero, ¿qué tipo de análisis podemos hacer con Web of Science? Una vez más, no importa si soy estudiante, si soy profesor, si soy investigador, si soy del departamento de investigación como tal, todos necesitamos ver un poco más allá que un artículo. En este caso, yo ya estoy observando cuáles son las áreas en las que se clasifican estos documentos, pero ¿y si quisiéramos conocer cuáles son las instituciones que están haciendo investigación en este tema? Me interesa saber y conocer qué otras universidades o qué otras instituciones a nivel mundial están investigando en el mismo tema que yo. Entonces, desde acá, ustedes pueden ver sus 100,000 documentos están siendo publicados por estas instituciones. ¿Sí? Si ustedes por acá reconocieran alguna universidad que sea de su interés, la podrían seleccionar. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la Universidad de Sao Paulo con respecto a la diabetes? Entonces aquí hago un clic y voy al final de la página y utilizo el botón que dice ver los registros seleccionados. Un clic. Y entonces tengo 736 documentos. El primero de ellos tiene un total de 388 citas. Fue publicado apenas hace un año, poco menos de un año, y ya tiene 388 citas recibidas. Debe de ser un documento muy importante. Ustedes pueden ver información de la revista, está publicado en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra, que es el journal número uno de 165 journals que se encuentran en medicina general, en esa área. Y desde acá ustedes pueden ver el documento, Copernic localizó el PDF y lo trae para ustedes. Una vez más, quisiera mencionarles cómo funciona Copernio, qué es lo que hace, cómo se activa Copernio. Cuando ustedes están en Web of Science, necesitan crear su perfil en la plataforma que aparece por acá. Y después se van a copernio.com y utilizan esos mismos datos de este lado. Podemos ir a copernio.com y van a agregar este plugin que aparece aquí. Este plugin se instala en el navegador con el mismo usuario y la misma clave que utilizaron en Web of Science. Con eso se va a enlazar Web of Science con Copernio y entonces cada vez que ustedes hagan una búsqueda, Copernio va a buscar el PDF. No significa que en todos los resultados ustedes lo van a obtener,
pero es una gran ayuda al momento de estar buscando información. ¿Okay? Simplemente cuando hacen un clic en el título del documento, Copernio se activa, y si logra encontrar el artículo en PDF, lo va a poner para ustedes disponible. ¿Sí? Ahí está. Ahí localizó el PDF. Quiero que observen algo, por favor. Revisen este título. Voy a regresar a los resultados. En la pantalla principal, que es esta, la pantalla de resultados, el documento número 4, que es este que aparece por acá, no es un artículo Open Access, no está en una revista Open Access. Los que sí lo están tienen este botón. ¿Okay? Este no. No es un artículo que esté disponible de primera mano como un artículo a texto completo. Pero cuando hacemos un clic y Copernio activa la búsqueda, si Copernio encuentra un PDF de este documento que ustedes puedan utilizar sin violar los derechos de autor de la revista, se los va a colocar en la pantalla. Entonces ustedes hacen un clic y entonces Copernio les va a mostrar esa información. ¿Ok? Bien. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta. ¿Hasta dónde vamos? Voy a abrir el chat un momento. Tenemos, estimado Luis, dos preguntas. La primera es si hay conflicto entre Copernio y Mendeley. Yo digo que no. Son dos opciones distintas. Mendeley, su trabajo es algo similar a lo que hace EndNote. Es almacenar información, convertirla a estilos bibliográficos. El trabajo de Copernio es buscar los documentos en PDF y si los localiza, ponerlos en pantalla disponibles para el usuario. No creo que haya ningún conflicto. Gracias, estimado Luis. La siguiente. ¿Se puede traducir el documento? Bueno, no. En este caso, localizamos los artículos en PDF para ustedes. Y los colocamos en la pantalla, pero en realidad vienen en el idioma original en el que fue publicado el documento. Perfecto, muchas gracias. También otro dice, ¿puedo encontrar temas de educación aquí, en esta revista? Sí, por supuesto, por supuesto. Web of Science. ¿Podemos hacer un ejemplo? Sí, claro. Web of Science tiene 256 áreas del conocimiento. Es multidisciplinaria. Cualquier tema, ustedes lo pueden buscar acá. Cualquier tema. Nada más que a veces necesitamos tener un poco de cuidado. Por ejemplo, si yo solamente escribí educación, como tal, ese fue mi criterio de búsqueda, pues me voy a enfrentar a ciertas cantidades difíciles de manejar. En este caso, 1,000,000 de resultados. ¿Sí? Pero, una vez más, si hacemos un análisis... Este es muy buen ejemplo. Hacemos un análisis. Aquí nos podemos enfocar a diferentes áreas de estudio. Estimado, específicamente es en educación, en la parte de inglés. Sí. Ok. Ahora lo hacemos. Les decía, ustedes colocan un criterio de búsqueda, que sería educación. Y podríamos ver diferentes áreas de estudio.
podemos usar algunos símbolos como este que está acá, es una estrella o un asterisco, y su función es completar las palabras. Aquí podría ser teaching, podría ser teacher, podría haber alguna variante, entonces podemos utilizar esta opción. Presionamos el botón buscar. Y entonces el sistema me ofrece diferentes opciones. En este caso, ¿qué es una búsqueda general? Bueno, obtenemos más de 3,000 documentos. ¿Sí? Estos trabajos ustedes simplemente podrían hacer un clic. Hay una revista que se llama específicamente Applied Linguistics. A lo mejor es una revista que quieran explorar. La persona que preguntó sobre enseñanza del idioma inglés posiblemente quisiera consultar más artículos de esta revista en particular. Aquí voy a copiar el nombre de esta revista. ¿Cómo hago para obtener todos los documentos de esa revista en particular? Me voy nuevamente a buscar y en lugar de tema, ahora voy a buscar, pero por el nombre de la publicación. Escribo el nombre de la publicación y miren todas las opciones que hay. ¿Sí? Podríamos usar, aquí simplemente la seleccionamos, escribimos por y luego volvemos a colocar, pero ahora tomamos la segunda. Por, volvimos a pegar y tomamos otras opciones y presionamos el botón buscar. Entonces va a buscar en todas esas revistas de manera distinta, ¿no? Esta es una sola publicación, todos sus documentos. ¿Sí? Otra pregunta, estimado Luis. ¿Se puede armar cadenas de búsqueda? Sí, por supuesto, es muy fácil y muy sencillo que ustedes puedan hacer strings o cadenas de búsqueda. Por ejemplo, habíamos dicho que nuestro tema era diabetes. Aquí dice agregar una fila. ¿Sí? Entonces hago un clic y le digo, mi tema es diabetes y podría ser un autor, podría ser... ¿hay alguien escribiendo o hay alguien rayando la pantalla? Podría ser un autor, podría ser el nombre de una publicación, podría ser el año de publicación. Por ejemplo, aquí yo lo voy a colocar del 2015 al 2021. Y entonces en esta cadena... lo que hice fue colocar un término y que al mismo tiempo los documentos sean específicamente entre el 2015 y el 2021. No me interesa 14, 13, 12, ninguna otra. Y podemos seguir agregando filas, hasta 25 filas, para hacer una cadena más grande. ¿De acuerdo? Y el uso de los operadores booleanos aparece por acá. ¿Sí? De esta manera se crean las cadenas. Presiono aquí buscar y tiene que cumplir estos dos criterios al mismo tiempo. Aquí está. La palabra diabetes y que aparte sea una publicación entre el 2015. Aquí están los dos criterios, la palabra diabetes y que sea una publicación entre el 2015 y el 2021. Déjenme ver si puedo borrar estas líneas amarillas que aparecen por acá. Listo.
Bien, si hay más preguntas, por favor, me avisan. A ver, tenemos otra pregunta. Sí. Si puedo armar cadenas de búsqueda, si yo tengo mi cadena de búsqueda, ¿puedo ingresarla como script? Sí, por supuesto. Por supuesto. Solamente tendríamos que saber cómo está ese script. Si es que incluye un tema y aparte un autor, mi recomendación sería separarlo un poco, poner el tema aquí arriba y después en una segunda línea colocar el autor. ¿Sí? ¿Existe la búsqueda avanzada? Está justo aquí. ¿Existe la búsqueda avanzada en el sistema? Si yo hago un clic. Entonces, a veces las cadenas utilizan etiquetas. Las etiquetas aparecen aquí de la derecha. Pero es para personas a lo mejor que ya tengan este tipo de cadenas, en donde la etiqueta TS significa tema. Y entonces aquí tendríamos que colocar TS es igual a diabetes y el autor es igual a Serrano, por ejemplo. Entonces, este script de búsqueda es diferente. Utiliza etiquetas. Y el año de publicación, la etiqueta de año de publicación aparece por aquí. PI es igual específicamente al 2020. Y presiono el botón buscar. Entonces, esta cadena de búsqueda está utilizando algunas etiquetas. Presiono el botón buscar y me aparecen los resultados. Me dice que encontró 20 trabajos con esta búsqueda avanzada. Voy a verificar. Criterio número uno, que tuviera la palabra diabetes. Criterio número dos, que fuera específicamente del 2020. Y criterio número tres, que fuera de un autor con apellido Serrano. Ahí están mis resultados. ¿Sí? Igual, con mucho gusto yo puedo ayudarles a construir sus cadenas de búsqueda o a separar sus cadenas de búsqueda para que las puedan colocar dentro de la plataforma y que no tengan ningún problema para utilizarlas. La siguiente pregunta, ¿algún tesauro en inglés que traduzca también? Eso sí, no manejamos tesauros y mucho menos manejamos traducciones. Pero eso tiene una razón. Sin importar la procedencia de la revista, por ejemplo, Springer, Wiley, cualquier editorial, pueden recibir artículos que vengan de cualquier país. Entonces, los artículos como tal pueden estar en inglés, en español, en italiano, en francés, en chino. Pero una regla de todas las bases de datos es indexar información solo en inglés. Para que todo el mundo lo pueda utilizar y pueda hacer búsquedas sin importar el idioma original de la revista. ¿Okay? Si nosotros nada más colocáramos información en español o solamente información en inglés, estaríamos limitando. En realidad, el artículo puede estar en cualquier idioma, pero la información que ustedes observan, buscan y localizan en la plataforma, está en inglés. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a pasar a la última parte de esta sesión, que sería el manejo de la información. ¿Cómo hacemos para manejar los resultados que hemos localizado? Aquí vemos en nuestro historial de búsqueda, bueno, tenemos diferentes opciones, ¿no? Aquí yo me voy al nombre de la publicación. Y habíamos dicho que todos estos documentos de Applied Linguistics me interesan. Y los quiero recuperar. Los quiero obtener para mí. Entonces, bueno, hay más de 1,000. No lo voy a hacer con 1,000, pero en esta pantalla hay estos 10 trabajos.
los voy a cambiar y le voy a decir 50 resultados por pantalla. Una vez más, como ustedes ya tienen un perfil en la plataforma, ya dieron de alta su perfil, entonces en automático ya tienen EndNote. EndNote ya está incluido con la plataforma. Ustedes no lo tienen que suscribir o no lo tienen que comprar o no tienen que hacerle nada. Hay muchas personas a lo mejor que están utilizando otros recursos como RevWorks o a lo mejor Zotero, a lo mejor Mendeley, cualquiera de ellos, bueno, pueden utilizar el que sea de su preferencia. EndNote ya está con la plataforma, ya está incluido en la suscripción de Web of Science que tiene la universidad. Lo único que tienen que hacer es tener este perfil, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar todos los documentos de esta página. Dice seleccionar todos los trabajos de esta página, que también quiero aclarar, están ordenados por cita, son los documentos más citados de esta revista, ¿ok? Si yo lo hubiera hecho por fecha, que está por acá, entonces no tendría los documentos más citados, sino los documentos más recientes en haber sido publicados. ¿Okay? Eso es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Qué es lo que yo tengo en la pantalla? Mira, ¿sabes qué, Luis? Me interesan los documentos más impactantes, que serían los trabajos más citados. Aquí lo voy a tener. Y entonces sí. Selecciono todos los trabajos que están en esta pantalla, que son 50 documentos. Ahí están seleccionados. Y voy a presionar el botón que dice exportar. Y lo voy a exportar a EndNote, a mi perfil en línea, que es el que estamos utilizando. EndNote, la versión en línea, ya está incluida con la plataforma. Hago un clic. Y le digo, mira, quiero el registro completo de cada uno de estos documentos. Quiero el registro completo. Presiono el botón exportar. Ahí me va a poner un mensaje en la pantalla que dice que mis 50 trabajos ya fueron exportados a mi perfil. Inclusive agrega este icono a cada uno de los trabajos para indicar de que ya están almacenados en mi perfil de EndNote. Ustedes pueden utilizar EndNote en cualquier plataforma. Se van a la página de la biblioteca, se van a los recursos electrónicos y en todos esos recursos electrónicos siempre va a haber un botón que les permita exportar información. Ese botón a lo mejor se llama exportar, se puede llamar enviar, se puede llamar guardar, no importa cómo se llame. Lo importante es que su función es extraer la información. ¿Sí? Y esa información la van a poder llevar a un lugar. Ese lugar sería EndNote, que me aparece justo acá. Hago un clic y entonces el sistema me va a llevar a mi perfil de EndNote, en donde podemos almacenar información. Ese es su trabajo, ser mi propia biblioteca virtual, en donde todo lo que yo he estado buscando en diferentes bases de datos y en diferentes recursos electrónicos, todo lo voy a ir almacenando por acá. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. Y entonces me dice, mira Luis, en tu bandeja de entrada hay 50 documentos, que son los 50 que acabamos de obtener. Son estos. Yo los voy a clasificar en diferentes grupos o carpetas. Aquí no hay un grupo que se llame ELT, ¿de acuerdo? Entonces, como esta búsqueda habla de enseñanza del idioma inglés, los voy a clasificar muy fácil y muy sencillo. Con esta opción que me aparece aquí, que dice un nuevo grupo. Y ese grupo se va a llamar ELT. Que es enseñanza del idioma inglés. Y entonces del lado izquierdo, ahora ya me aparece ese nuevo grupo llamado ELT con los 50 documentos que antes estaban en la bandeja de entrada. Son los mismos 50 documentos que acabamos de traer desde Web of Science. ¿Sí? Ahí está. EndNote con mis 50 documentos.
¿Qué podemos hacer con esos 50 trabajos? Bien, podríamos aplicarles un formato que aparece por acá. Podríamos compartirlos. Aquí me aparece mi opción para organizar información. Yo puedo decir, ah, mira, este grupo de enseñanza del idioma inglés, ELT, lo quiero compartir con alguien. Entonces presiono el botón para compartir. Y lo voy a compartir con otro usuario, arroba. Recuerden, las personas obtienen su acceso o su perfil registrando su correo electrónico. Entonces yo lo voy a compartir con alguien que ya lo haya registrado, que ya tenga su perfil en la plataforma y simplemente tengo que escribir su correo y decirle, bueno, le quiero permitir acceso solamente de lectura o también de escritura, por si esa otra persona va a aportar algunos documentos que haya encontrado o no sé, podríamos estar trabajando en colaboración, ¿sí? Presiono el botón aplicar y entonces el sistema me dice que ya agregamos un correo electrónico y que ahora mi grupo o mi carpeta llamada ELT ya la estoy compartiendo con alguien más, con este otro usuario, ¿sí? Por si estoy colaborando con otro investigador o estoy dejando alguna tarea para mis estudiantes y les quiero compartir a esos estudiantes alguna cosa, ¿sí? Alguna lectura, algún artículo, etcétera. De esta manera podemos compartir información muy rápida y muy sencilla. Simplemente los dos usuarios tienen que estar registrados en Web of Science. Pero la parte más importante es aplicar formato. Observen, por favor. La información se encuentra ubicada en ELT. Ese es el grupo que acabamos de crear. ELT. ¿Sí? Número dos. Yo sé que APA es la opción más utilizada en cuanto a estilos bibliográficos se refiere. Pero en este sistema, ustedes pueden localizar más de 3,500 estilos diferentes, que son precisamente los estilos propios de las revistas. Ustedes simplemente seleccionan el estilo de la revista y el sistema lo va a convertir a esa opción. ¿Sí? Hacemos una vista previa. Y listo. EndNote va a tomar esas 50 referencias y a convertirlas al estilo bibliográfico que ustedes seleccionaran. Les voy a mostrar el de APA. Vimos en el video que tienen por ahí pues opciones para poder enseñarles o para poder aprender a utilizar el estilo APA. Con EndNote ustedes simplemente seleccionan en dónde está almacenada su información, que en este caso quedamos que es en el grupo ELT. Después vamos a seleccionar APA como estilo bibliográfico y desde acá ya podemos hacer una vista previa de esta información. Y los 50 trabajos fueron convertidos a este estilo, que es uno de los más utilizados a nivel mundial. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con EndNote? Esta opción que dice cita mientras escribes, que está por aquí, es muy importante, muy importante. Hago un clic y les muestro si tienen computadoras con Windows o si tienen computadoras Mac. Cualquiera de las dos opciones. Ustedes descargan e instalan este pequeño controlador. Ese controlador, ¿qué es lo que hace? Que cuando yo esté utilizando mi procesador de textos llamado Microsoft Word, está por acá, y que todos lo conocemos. Microsoft Word. Lo primero que hace ese controlador es instalar una barra de herramientas. Esa barra de herramientas aparece aquí. Y se está conectando a EndNote, a la versión en línea de EndNote, que es la que yo tengo
activado. Y ustedes podrían estar escribiendo un trabajo. Y como mío, muy interesante, no me copien mi trabajo. Y necesitamos insertar una cita. ¿Okay? Esta barra de herramientas tiene un botón que dice insertar una cita. Yo simplemente voy a mostrarles. En Note tenemos nuestra información ELT. Y ahí vemos y decimos, ah, mira, me interesa un artículo de 2006. Aquí. Voy a copiar un pedazo o una parte del título. Vemos que el autor es Ellis, publicado en el 2006. Entonces voy a mi procesador de textos, que es Microsoft Word. Utilizamos la barra de herramienta de EndNote, el botón que dice insertar una cita. Y vamos a pegar esta fracción del título. Vemos que el autor es Ellis, efectivamente. La fecha de publicación es 2006 y es el documento que yo quería seleccionar. Entonces presiono el botón insertar. Y la función de EndNote a través de Microsoft Word es, estoy escribiendo mi documento. Necesito insertar una cita. Mando llamar a la cita utilizando mi botón de acá. ¿Ok? Lo único que hice fue revisar cuál es la cita que necesito utilizar. Podemos copiar el título. Reviso. El autor es Highland, publicado en el 2004. Entonces voy a Microsoft Word. En Microsoft Word le digo insertar una cita. Voy a pegar el título. Lo busco. Efectivamente, el autor es Highland, publicado en el 2004. Y lo voy a insertar. Entonces lo trae directamente al texto que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Y me lo trae en APA, que es el estilo bibliográfico que nosotros habíamos estado utilizando. Pero lo puedo cambiar y lo puedo modificar. Por ejemplo, aquí en mi primera opción dice seleccionar un estilo diferente. Hago un clic. Desde EndNote manda llamar todos los estilos bibliográficos. Y podemos utilizar cualquier otro que esté en la lista. El que sea. Mientras, preguntas, por favor, si me ayudan con el chat. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo nos registramos en EndNote? Okay. Bien. Ahora se los digo. Si observan, podemos utilizar nuevamente acá y cambiar a un estilo diferente, Vancouver. Ahí el sistema hace los cambios. Puedo usar MLA. Puedo usar APA. El que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo hacemos para registrar? Ustedes van a tener la opción. Yo ya ustedes van a tener una opción de registrarse. En cuanto a ustedes registren su correo electrónico institucional aquí, en automático ya tienen EndNote y el botón de EndNote está por acá. ¿Okay? Bien, preguntas, por favor. Preguntas en general. Otra dice, ¿se puede configurar para que en las referencias y citas, en vez de que aparezca el ampersand, sea la I? ¿Aquí? ¿En este? Sí. Exacto. Seguramente sí. No lo he hecho todavía, la verdad no lo he hecho, pero aquí viene una opción para editar las citas.
Sí, habría que buscarlo de esta manera. La verdad es algo que no he hecho, pero sería una buena tarea. Si me mandan un correo electrónico, con mucho gusto puedo investigar cómo hacerlo y devolverles el correo electrónico con esa información. Ok. Gracias, estimado Luis. Algo más, llegaron docentes también un poquito tarde, entonces nos están solicitando que les expliquemos cómo ingresan a la herramienta. Entonces, no sé si me comparte pantalla para poder indicarles. Listo. Igual si quisieran volver a colocar el video o si nos muestra Sí, en ahora dónde se más bien voy ubica. a ingresar a la página de nuestra A la biblioteca. página. Sí, el primer paso, estimados docentes, es la página de la UTPL. Luego vamos a dar clic en UTPL en línea. Seleccionamos el grupo. Ustedes, escogen el grupo de docentes. En este caso, voy a seleccionar la de estudiantes. Vamos a dar clic en biblioteca y también en biblioteca virtual. Esta es la interfaz. Vamos a buscar el área multidisciplinaria. La encontramos acá. Vamos a Web of Science, está al final. Para los docentes que nos preguntaban. Y luego ingresan aquí. El botón que nos indica. Y lo que explicaba el compañero Luis, deben ingresar sesión en registrarse. Ustedes colocan la dirección de la universidad, es decir, su correo electrónico, y siguen los pasos. Tienen que colocar una clave. Luego les llega una confirmación a su correo. Tiene que aparecer aquí su nombre en la parte superior derecha. Esa es la forma para que ustedes accedan y puedan encontrar la información que requieran. Ok, muy bien. Voy a contestar otra pregunta en el chat que dice, ¿puede repetir cómo obtener el plugin para manejar las referencias en Word? Claro que sí. Como nos acaban de mostrar, ya crearon su perfil. Está por acá, ¿sí? Y después se fueron a EndNote. Yo ya tengo EndNote abierto aquí. ¿Cómo hago para obtener el plugin? Se encuentra en la opción de aplicar formato. Aquí en esta opción dice cita mientras escribes, que es este de acá. Este es su plugin. Entonces hacemos un clic. Si tienen computadoras Mac o si tienen computadoras Windows. Cualquiera de los dos. Descargan el plugin y lo instalan. Después de haberlo descargado e instalado, en automático en Microsoft Word va a aparecer la barra de herramientas de EndNote para que ustedes puedan llevar y traer información. ¿Sí? Muy bien. Pues espero que esta información les dé una idea general. Web of Science no es solamente una base de datos, sino es toda una plataforma que funciona para ustedes. Cuando se registran, obtienen mayores beneficios como Copernio, como Publons, como EndNote. Si no se registran, de todos modos pueden utilizar la plataforma. El sistema va a continuar dándoles la información, hacen un clic en el título de la revista y les va a seguir diciendo cuál es el cuartil, en dónde se ubica, en qué área de estudio se encuentra indexada esa revista, etc. Desde acá, ustedes van a poder seguir haciendo un clic,
Copernio se va a activar y les va a decir, bueno, encuentras, no encuentras el artículo en PDF. Recuerden, no funciona para todos porque no todos los trabajos pueden ser, no los pueden obtener a texto completo, pero la mayoría de ellos, ¿sí? Y otra pregunta, estimado Luis, es que si pueden asociar el ORCID a EdNote. Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo primero que tienen que hacer siempre, lo primero es tener su perfil. Nos acaban de mostrar cómo hacerlo. Ingresamos a las bases de datos, está indexado en multidisciplinarias, le dan un clic y van a llegar a Web of Science. Después de Web of Science, crean su perfil y entonces en automático ya tienen un perfil de Publons. Cuando hacen un clic en Publons, tienen que llenar algunas cosas. Su correo electrónico es el mismo, la clave es la misma que ustedes acaban de registrar. Y desde acá, ustedes ya pueden asociarlo a algunas otras opciones como Researcher ID o ORCID. Y estando dentro de EndNote, en sus referencias de EndNote, también lo tienen. Aquí está la opción de tener Publons asociado con EndNote. Yo no soy investigador, yo no he publicado ningún documento, por eso no tengo nada asociado por acá. Pero igual, si alguien está interesado, me puede mandar un correo. Le ayudo a asociar su perfil para que quede todo funcionando, pero sí se puede. Lo voy a repetir. Justo, estimado, los docentes están solicitando su correo para poderlo contactar y para que les ayude a armar la cadena de script. Entonces, claro que sí, para que nos ayude a colocar en el chat y los docentes invitados puedan anotar. Okay. La grabación, estimada Mireya, vamos a colocar en el canal de YouTube. Puede revisarla el día de mañana para que ustedes nuevamente revisen la capacitación. Está colocando el compañero Luis su correo. Por favor, anoten. Aquí está. Este es mi correo electrónico. Con mucho gusto, si ustedes me escriben, podemos hacer un script de búsqueda. Podemos ayudarles a crearlo. O, si ya tienen uno, adaptarlo a Web of Science. Porque tiene algunos menús, tiene algunas líneas distintas. Si quieren hacer una búsqueda por etiquetas, les podemos ayudar a hacer una búsqueda por etiquetas. Tenemos materiales, pequeños videos en nuestro canal en donde aparece cómo utilizar EndNote, cómo utilizar ORCID, cómo utilizar Publons, ese tipo de cosas. Entonces, le voy a pedir a mi compañero Fernando, que es la persona de capacitación, que se ponga en contacto con usted para que le envíe toda esa información y la puedan poner disponible a través de la página de su biblioteca. ¿Okay? Pero si no, igual aquí en mi correo, lo podemos manejar. Gracias, Luis. Bueno, estimados docentes, agradecerles por su valiosa presencia, por las preguntas que han realizado al compañero Luis. Esperemos que este espacio les haya podido aclarar dudas que tenían sobre la herramienta. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión también. Recuerden que toda esta semana tenemos capacitaciones. Revisen la agenda que les enviamos a sus correos electrónicos. Muchas gracias y que todos tengan un excelente día. Y agradecerle a Luis por su excelente capacitación. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y estamos disponibles en cualquier otro momento que requieran una nueva sesión, o dos, o tres, o cuatro, las que sean. Con mucho gusto lo hacemos. Perfecto. Estaremos en contacto y nos despedimos. Y la capacitación estará en nuestro canal de YouTube. La cuenta es Capacitaciones Biblioteca UTPL. Estamos colocando todas las capacitaciones que brindamos la semana pasada
y también la de esta semana. Así que, por favor, atentos y cualquier duda pueden realizar a circulacionbbc@utpl.edu.es. Hasta pronto. Gracias. Estimado Luis, gracias a todos también.